Sí, son proyectos más que propuestas. O sea, en cierta forma, querer realzar lo que representa la regata, el club náutico en la ciudad de Viedma, y bueno, que sea a nivel nacional. Eso es algo que queremos hacer. Y bueno, algunos proyectos también con respecto a la pues, a lo que corresponde a la del todo lo que sea de canotaje, la pista, que es lo más importante que estamos peleando, ¿no? En cierta forma uno lo dice así, pero es seguir trabajando y a ver si podemos lograr trayendo la pista de canotaje a Viedma. Sería sumamente importante porque ya pasaríamos a primer grado, vendrían gente a competir, a entrenarse, y bueno, ya sería todo. Y bueno, esa es una de las charlas en la cual estuvimos con el vicegobernador, y también con respecto a querer que Viedma sea la capital nacional del canotaje, porque el canotaje en Argentina nació acá en Viedma. Así que eso, todo eso lo logramos, podemos llegar a lograr con colaboración del Estado y bueno, y otros palistas. No solo los palistas que estaban ahí eran del club, sino que eran palistas de otras instituciones. Y sí, fuimos atendidos muy bien. Hay buenas ideas, buenos proyectos. Y se va a seguir trabajando. Eso es lo que se logró hacer hoy. Y fue una reunión muy fructífera porque había mucha gente. Creo que no, nunca hubo una reunión así en la que participamos no solo el club náutico, sino que también los palistas. Así que bueno, hubo un entendimiento y eso lleva realmente a lo que nosotros queremos hacer. O sea, lograr tener la pista de canotaje cambiando. Muchas gracias, Rodolfo.